pinos. Eso es lo primero. Si hay testigos y si hay pruebas. Suficientes, porque es una acusación de la Fiscalía del gobierno de Estados Unidos, no es cualquier cosa. Segundo, bueno, si no es cierto, nada, si le fabricaron el delito y todos son falsos testimonios y no hay pruebas, ¿quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Qué agencia estuvo a cargo de la investigación? ¿Por órdenes de quién? Eso es uno. Si, reitero, hay pruebas y testigos, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de García Luna? ¿Es nada más él? ¿Ahí se termina? ¿O se tiene que investigar a otros implicados?